es una habitación allí. Vamos a recorrer Asturias a partir de sus aromas, de sus sabores y de sus texturas, de las de antaño y de las de hoy. Arrancamos lo que va a ser un sabroso camino en el oriente asturiano. Haremos alguna parada, por ejemplo, en las cuevas prehistóricas del suculento Cabrales. Iremos a coger verdinas con la paisanuca y las guisaremos en Tres Grandas. No me quiero perder tampoco a qué sabe la fabada del siglo XXI. Eso será en Arriondas. Estamos haciendo gastroturismo. ¿Qué tiene Asturias que solo nombrarla nos abre el apetito? Síganme y descubrirán un paisaje que trae a la memoria la cocina de antaño. Acompáñenme y conocerán y se reconocerán también en los paisanucos que a diario, todavía en las cocinas económicas, interpretan siglos de cocciones a fuego lento. Estamos muy cerquita de donde se produce el descenso del Sella, el tradicional descenso del Sella, en plena zona salmonera, en Arriondas. Aquí hay que venir a probar la fabada del siglo XXI, una fabada de autor que nos va a hacer José Antonio Campoviejo. ¿Cómo será esa fabada que tanto nos llama la atención a los de fuera? Muchas Bienvenida. Gracias. ¿Esto era una casa antigua? Sí, sí, 125. Esta es la casa más antigua de Arriondas en pie ahora mismo, 125 años. Entonces, te digo, esto es una casa indiana, es pobre. Pero bueno, todo esto es original. José Antonio Campoviejo me habla de la emigración asturiana y de la ilusión con que volvían sus antepasados y se hacían casas como esta y como esta otra, más casona, y con la palmera siempre en la puerta, anunciando que cruzar el Atlántico había valido todas las penas. Y pues bueno, esto es la joya, la corona, la luz natural, luz, que para nosotros es fundamental. Esto es un cuadro, ¿eh? Sí, qué bonito. Sí, sí. Sacristía. Pasa, por favor, pasa, sí. Es una fada mucho más digestiva. Esto es una versión muy particular mía. Con la alubia, con parte de la alubia, nos va a dar una crema y le vamos a introducir dos elementos externos. Un huevo pasado por agua, que nos va a sujetar la base, por decirlo de alguna manera, y un poco de lácteo. Nos proporciona esa estabilidad, una textura muy ligera, muy, muy homogénea. El chorizo lo llevamos a un estado líquido, ¿eh?, para que tome la gelatina. Lo que vamos a hacer es ir por capas. Aparte de jugar con la textura, estamos jugando con las apariencias, ¿eh?, que la apariencia sea lo más cercana a la realidad. Después lo que vamos a hacer es coronar con unas alubias, las más hermosas, y son las alubias frescas del guiso. Pues vamos a terminar refrescándola con un germen. Este es el germen de una cebolla roja de la zona de Parres. Le vamos a incorporar un poco de ácido, en este caso es una vinagreta de manzana. Y tenemos el plato. Perfecto. Una versión que hacemos de la fabada, que llamamos sabores de antaño y texturas de hoy. Vamos a ver. Muchas gracias. A ver, José Antonio, esto va de abajo arriba, quizás. Abajo arriba, ¿sí? Para ir sintiendo la morcilla, la emulsión de la fava y el frescor de del ácido del vinagre en este caso. Digna de los cardenales del Renacimiento. ¿Qué te parece? Me halaga. Deliciosa. José Antonio, que te vengas con nosotros a descubrirnos esa ruta que no debe perderse el gastronómada cuando llega a Arriondas, ¿no? Al corazón del Oriente. Vamos a pasar por Cangas de Onís también, ¿no? Cangas de Onís es, digamos, la localidad, digamos, la capital de la zona, digamos, de descanso de los picos de Europa, una zona de huerta. Una zona también, al tener la costa tan cerca, es una zona de mucho producto marino. Tenemos una gastronomía muy, muy, muy variada, porque la despensa es amplia. Ahora vamos a acercarnos a lo que es la cuna del salmón. Y si tenemos un poco de suerte, quizás veamos remontar algún salmón en el río. Todavía están remontando el río. Entonces es una cosa realmente espectacular y muy bonita. Y te dejamos aquí, que sigas con este paisaje que te pertenece a ti. Nosotros hemos de continuar la ruta de gastronómada. Muchas gracias.
Ha sido súper amable, ¿eh? Hasta gracias. Siempre. Hasta luego, hasta siempre. Reflejan que la fabada ha dado al principado gran fama, a sus gentes parte de su talante grandón y a todos los estómagos que la acogen una fartura, como se dice aquí, o una llenura incomparable. Pero además de la faba de la granja asturiana, estos parajes dan judías rojas o colorás para estofar, pintas amarillinas y hasta verdinas. Hola, Pilar. Hola. Muchas gracias por recibirnos en esta parte del oriente de Asturias. Aquí vivimos en un paraíso, ¿eh? Yo creo que hay alguien que todavía no valora lo que tenemos. En Boquerizo, Pilar, cocinera y corresponsal del diario de avisos de esta parte del oriente, nos lleva a recoger una joya de la huerta Astur. Al campo de verdinas. Aquí se cultiva, pero familiar, o sea, no, más bien familiar, tipo familiar, ¿eh? Esas son las señoras amas del campo de verdinas. Cuéntanos el complicado cultivo de la fava de la verdina. Se plantan y a los 3 meses ya se pueden quitar. Y hay que quitarla en vena verde. En vena verde, que expresión más bonita, sí, ¿eh? En vena verde. A ver, enséñanos la vena verde. Mírala. A verla. Mira, ¿ves? En vena verde. Estas ya las cuelgas, las quitas las hojas estas, ¿sí?, para que sequen bien, y las tienes que secar que estén a la sombra. ¿Las del marisco? Las del marisco son esas. Las si me permitís un inciso... Sí. Las blancas también se puede echar marisco, ¿eh? También, sí. Bueno, sí. También, porque yo precisamente hace un mes... Las pusiste. Hice faves con almejas. Ah, las de fabada, es que son propias, Pilip. Están ricas para cualquier cosa, porque buenas. Son muy finas. Sí. Sin embargo, mi madre esas no las ponía más que con jamón, que era lo que había. Fíjate. Ya, claro, no había marisco. Estamos hablando del siglo pasado, ¿eh? Esto sí que es exótico, ¿eh? ¿A que sí? ¿Cómo mola? Aquí tienes las verdinas secando. No les puede dar la luz. No. Y así, pues, conservan su color verde, claro. Y cuando están secas, las desgranamos de una forma muy peculiar. ¿Cómo es? A ver, desgranamos. Pues las metemos en un saco y las apaleamos. No se pueden comer, ¿eh? Están duras. No. Se llaman verdinas porque son verdes, ¿no? Sí, porque pero no se pueden comer, verdes. No, se tienen que... Hay que echarlas. Ahora remojarlas. 12 horas. Pero mira qué color, ¿eh? Qué bonitas son. En la cocina de Pilar voy a aprender a preparar unas ricas verdinas con almejas. Ahí está. Las sube en remojo 12 horas. 12 horas. Luego se ponen en una cazuela con agua y un chorrín de aceite muy, muy poquitín, porque como luego en la salsa lleva aceite. Una vez guisadas y espantadas las fabinas verdes, hacemos una salsa con las verduras y el marisco. Esto es lo que da el sentido a esta versión verde y marinera de la fabada. Esta es la que vino a sustituir a la lareira. Ahí va la cebolla, el pimiento, el perejil, el ajo y la cayena. La guindilla, exactamente, la cayena, sí. Vale, es que es para las verduras. Sí. Pues aquí tenemos el vino. Y ahora un poco de aceite. Pues ahora vamos a incorporar las almejas. Ahora las echamos. Ahí. Oler, huelen. De cine, ¿eh? Las verduras las hemos triturado. Y hemos seguido cociendo las almejas con esa salsa. Esta es la salsa que hemos conseguido con las verduras. Las almejas, en cuanto que dé un hervor, ya están. O sea, y después ya listas para comer. Perfecto. ¿Cómo huelen, no? Vamos a poner la cazuela en la mesa. A ver. Estoy ahora por el Prado. Por el Prado. Estoy aquí. ¿Te recuerda, pues eso, el huerto? La tierra que decís vosotros. Esto está estupendísimo, ¿eh? Ni en el mejor restaurante del oriente de Asturias, ¿eh? Grandas, en el concejo de Llanes, entre el mar y la montaña, tropiezo con uno de los primeros forasteros que vislumbraron en el turismo rural una forma de encarar la existencia. Luis llegó aquí con su mujer hace 15 años y rehabilitó un viejo molino. El resto ya es historia que le gusta compartir con todo el que se acerca a su paraíso particular. ¿Por qué se viene a vivir al paraíso? Bueno, pues la verdad es que para mí era una forma de vida que buscaba desde que era muy pequeño. Yo soy cocinero. En Madrid tenía mis negocios de bares, aquí tengo la huerta. Le llaman el Valle Oscuro porque, bueno, pues dicen que fue el último
la última zona, el último valle en el que se metió la luz eléctrica. Entonces, por eso le llaman el Valle Oscuro. Y estos son los prepicos de Europa. Pues mira, Concha, pasa. Aquí es donde hacemos la sidra, donde hacemos también el queso, en estas estanterías que hay ahí, que es donde ponemos a recudir el queso. Y bueno, pues el proceso de la sidra es muy sencillo. Hemos cogido las manzanas, la vamos a picar en esta malladora y después la echamos en el llagar. Vamos a encender primero la máquina. Vamos por ese lado mejor, para que haya menos peligro. Encendemos. Coge por ahí abajo. ¡Ahí va! Tiene mucho peso. Lo echamos aquí. Y esto, pues el proceso es... Manzana dulce, manzana amarga, manzanas... ahí está. Mira, está sonando la sidrita dulce. Yo quiero esto sería el mosto, es el equivalente al mosto. El equivalente al mosto, efectivamente. Maravilloso, pero maravilloso. Es un microclima que está creado ahí, en el nacimiento, con unas cuevas que tiene. ¡Qué chute de naturaleza en estado puro! ¡Qué rico! ¿Se escucha al río Cabra? ¿Y el kikiriki del gallo? El pitu de Calella creo que se llama. ¡Buenos días! Hola. Don Luis, ¿qué tal? Creo que me ha despertado un gallo que tienes por ahí. Bueno, sí, sí. Un gallo que criamos nosotros. ¿Este es el que me ha despertado esta mañana? Pues probablemente, porque... ¿Qué pasa? Este es el más peleón. Fíjate cómo se le erizan las plumas ahí en el cuello. Lo haremos, pues como te he dicho antes, al más puro estilo asturiano. Cebollita, vino blanco... Y cocción muy lenta, muy lenta, muy lenta para que se ablande la carne y sea tierna. Vamos a coger las verduras de la huerta para hacer el pitu, ¿no? La cebolla, ajo que no lo plantamos nosotros. Y luego si queremos echarle calabacín, pues mira. ¡Mira qué calabacines! Tenemos para echarle. ¡Jope! ¿Y están tan buenos como parecen? Bueno, pues si vienes para acá te enseño unas calabacinas que tengo ahí chiquititas. A ver, coge por ahí y ya verás cómo sí que podemos. ¡Ay, os juro que pesa lo que parece! ¡Qué fuerte! Es bonita, ¿eh? Vale la pena. Pero ahora vamos a probar el pitu de Calella. Como si fuera un día de fiesta. Por aquí. Vamos a saborearlo. Lo he cocinado yo, pero te lo vas a comer tú. Una tajadina, una alita, ¿eh? Eso es una alita, para esto que es te hagas, una hagas a la idea. Hombre, estos pollos, date cuenta que tienen pues todo lo que el campo da. Entonces, moviéndose, corriendo, que no es un pollo que está en una jaula dos meses a pienso y entonces pues es distinto. ¿Qué tal? Maravilloso que tiene Asturias, en muy poquito espacio de tiempo estás en alta montaña y a 20 minutos estás en la playa. Estamos en una de las puertas de Asturias, la que nos abre Llanes, en pleno oriente del Principado. Una ciudad medieval, miren aquella torre del siglo XIII y también antiguo puerto ballenero. El mar está... que parece un plato hoy. Este es el Cantábrico rico en merluzas y en pichines. Te dejamos en tu paseo favorito aquí en Llanes y nosotros continuamos. Hoy me anochece en una casona de aldea, pero antes he de ganarme la cena. Aquí me van a enseñar a hacer un embutido que no se embute. ¿Quieren saber lo que se cuece en la cocina de una casona de 300 años? Estamos en Llanes y vamos a empezar saludando a los que nos encontramos en el salón. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Es la quinta generación, me parece, sí. de propietarios y esta cocina es un lujo. Estamos haciendo cocina tradicional asturiana de la que hace 300 años, como tiene la cocina, que no se hace. ¿Y esto cómo se llama? Emberzau. El Emberzau. Emberzau, ¿eh? Primo carnal de la morcilla. ¿Y esto se encuentra en los restaurantes o no? Sí, se encuentra en los restaurantes, pero muy pocos restaurantes hacen esto. Y que... Se hacen en casas, ¿no? Como estas. Sí, esto es... Bueno, como estas hay pocas. Muy pocas. Sí, muchas gracias, cariño. Gracias. ¿Tú te quedas aquí a aprender con nosotras? Vale. ¿Vale? Pues venga, manos a la obra. Vamos a echar la cebolla. La grasa, después. Y ya puedes ir
mezclando la grasa con la cebolla. Vale. Con las yemas de los dedos, para que se vaya separando bien. Sí. Vale. Muy bien, vamos a ir echando el perejil. Vale. Y eso, así. Vamos a ir echando la harina de maíz. Eso, vas haciendo así con las yemas de los dedos que se vaya mezclando. Bien, ahora la sangre. Okay. Vete echando, Loles. No hace falta que me lo eches encima, que bastante, bastante voy a tener yo. Y ahora masa ya con cierto brío. Ahora ya tienes que buscar que te haga una pelota. Esto es como, yo creo que habéis cogido aquí a esta novata, ¿eh? Esto, sí. Esto de verdad que lo hacéis. Loles, echa el resto, por favor. ¿Lo hacéis vosotros? Ay, Dios que mío. Que sí, de verdad sí. Que se hace, ¿eh? Ahora, venga, esto, y ahora ya amasando, esto está, esto concha, con cierto brío. Sí, sí. Y, sí, con cierto brío. Claro, buscando. Bajo, y tú mandando, ¿eh? Yo mandando. ¿Cómo disfrutas? Nací para mandar. Pues nada, ¿ahora qué quieres, que lo pruebe? Sí, es fundamental. Pues vaya por ustedes, ¿eh? Pues a mí me parece que está bueno, ¿no? ¿Soso? ¿Salado? ¿Dulce? No, no, ¿picante? No, está en su punto. Ah, pues si está en su punto, nada. ¿De salado? Bueno, y ahora ya le vamos dando forma. Ahora ya hay que darle forma. Una vez que hace eso, es, mira, el punto es este, que cojas con las manos y que no se pegue a las manos, mira. ¿Así de grande? Pues lo que hay que hacer es esto, mira. Echárselo, ponerlo aquí y ahora envolverlo. Ahí. Así. Qué un poco, bueno. Aquí y luego el rau para arriba. Y despacito, ahí está. Ahí. Vale. Y ahora esperar 2 horas. Se tapa y yo me voy a lavar las manos. Entonces, la berza se quita. La berza simplemente se utiliza para que nos quede más jugoso y para darle sabor. Y este es el resultado. Este. Una macromorcilla. Una macromorcilla. Que mantiene la tajada, que no se deshace. Antiguamente se comía y ahora también, ¿no? Con huevos, patatas, fritas y el emberzado. ¿Qué hacemos nosotros? Quitamos grasa. La patata va a ser cocida y el huevo va a ser escalfado. Y luego debajo ponemos un puré de pimientos, que es como se comía. Al final tienes la patata, el huevo, el emberzado y los pimientos. Un emberzado del siglo XX. Eso es. ¿Me has provocado? Pero ha valido la pena. Riquísimo. Conocer cómo es una habitación allí. Mirad qué curioso. ¿Esto es una escultura habitada? Es un cubo de madera de teca maciza. Uh-huh. Que tiene unas medidas de 7x7x7. Uh-huh. A los que les hemos añadido unas cajitas de cristal, que son pequeños miradores. Uh-huh. Con unas medidas de 2x20x2x20. Son medidas muy especiales en la arquitectura romana, se llaman medidas áureas. Pasamos al salón. ¡Qué bonito! ¿Ves? Es un espacio muy iluminado, tiene una pequeña terraza. Hay una caja. Sí. Esta caja está diseñada para tumbarse encima y poder disfrutar del bosque de abajo arriba. ¡Oh! Si te fijas, estos abedules y alisos son como pilares de una iglesia gótica que te llevan y que te permiten pues disfrutar de la luz y al mismo tiempo tiene una aura mística este es pequeño verdad, bosque. Este espacio. Lástima que esté jarreando, se dice ya. Jarreando, querida, jarreando. Vamos, vámonos. En la pereda me abren las puertas de su casa y de su cocina, claro está, Lucas y Blanca, un colombiano y una madrileña que tuvieron que dar la vuelta al mundo hace 20 años para asegurarse de que era aquí donde querían echar raíces. Pusimos en el año 92 una cocina económica, que me imagino que ya habéis visto un montón en Asturias, sobre todo para el arroz con leche. ¡Ah, lo hacéis aquí! Este es un plato, es una entrada muy sencillita. Son las famosas parrochas del norte, que sabes que es un tipo de sardinita pequeñita. La ponemos a marinar con cebolla roja, con chalota, aceite y una gota de vinagre para que se vaya curando. Hacemos una tostada con pan de leña. A esta tostada le vamos a poner una escalivada de verduras, justo de las verduras que tengas de temporada.
de esta manera. Urriellu o Naranco de Bulnes, un emblema para los alpinistas. Los desfiladeros del Cares son sobrecogedores. Avanzo por la vertiente norte de los picos de Europa. Esto ya huele al suculento Cabrales, el más notorio entre los casi 40 que se producen artesanalmente en el Principado de Asturias. Nuestra anfitriona, la maestra que será aquí en Tielde, ¿no? ¿Qué nos vas a hacer? Queso Cabrales. ¿El queso Cabrales? ¿Dónde tienes la quesería? Por aquí. Vale. Suegra y esta es la madre. Pues encantadas. De la trabajadora. Suegra y madre de Rosa. Eso. Por cierto, vosotras también habréis hecho mucho queso en esta vida. Yo sí, ella no tanto. Tú no. No, porque yo me fui de 16 años a vivir a México. Anda, tú eres de las que luego han vuelto. Algo hizo, porque algo he tocado aquella también. Pero poco. Poco, sí, eso poco. Bueno. ¿Tú serías indiana, pues? Pues sí. Sí, ¿no? ¿Tú serías sí, una porque indiana? Estoy de visita aquí. Sigo viviendo en México. Ah, tu hija es hija de indianos, ¿no? Sí. ¿Naciste en México? En México nací, sí. Ah, sí, tienes acento, claro. ¿Y con cuántos años viniste? Con 23. Como yo me fui de 16 años, yo pensé que mis hijos no se iban a separar de mí hasta que no se casaran, pero que se casaran en México y tenerlos cerca como cualquier... madre. Para trabajar aquí, que era más duro. Y para trabajar aquí, que yo sabía cómo era aquí, que ahora es mejor que cuando yo me crié, de todas maneras. Estamos al lado de la vivienda que tú tienes habitualmente, sí, ¿no? Sí. Es que antes el queso se hacía en la cocina. Sí. En casa. Todas las mañanas me traen la leche y le echo un líquido que es el cuajo. Y cuando ya cuajo, con este aparato que es una lira, lo revuelvo. Para que separe lo que es la cuajada, que es esto, del suero. Tiene que salir bien todo el suero para que me quede solo lo que es la cuajada. Leche cuajada. Hay que romper la cuajada en grumos más pequeños para que... Sí. Esto es amasar. Sí. Y luego a llenarle. No, este queso no se apachurra. Ah, no se apachurra. No. No se apachurra, porque él tiene que, si lo prensamos, pierde los agujeritos y entonces no se cría el penicilium. Ah, perfecto. Lo va a convertir en azul, ¿eh? Exacto. Pues hoy salieron cuatro nada más. Aquí todos nos dedicamos a hacer el queso, grande. Sí. Los colocamos ahora. Los ponemos aquí y aquí van a estar... ¿Aquí un mes? Más o menos, hasta que empiecen a ponerse verdes y estén bien secos. Parece mentira, ¿eh? Tan blanquitos y que luego se queden en verde azules, que por eso sí se les conoce como quesos azules. Sí, esto es la Concha Parda y es la cueva del queso. ¿Quién trae el queso a las cuevas? A tu cuñado, Pepe. ¡Qué frío y qué oscuro! Aquí tenemos... Esto es una cueva iluminada artificialmente para poder favorecer la grabación, ¿eh? Si no, aquí el queso está totalmente oscuro. Date cuenta que este queso ya es muy antiguo y antes la gente vivía en cuevas. Entonces, a la hora de conservar la leche, lo pondrían en una zona fría y húmeda y oscura para que no entraran las moscas. Ese es el hongo, ¿eh? El hongo aquí está en todas partes. El hongo son esporas que están en el ambiente y se siembran ellas solas en el queso. Yo digo que es un queso que la mitad del queso lo hace el ser humano y la otra mitad la naturaleza. Y la naturaleza, como hace muchas veces lo que quiere, pues tenemos que admitir lo que ella haga. No sé, con el tiempo se ve que empezó a fermentar y a producir esto. Y al final se dieron cuenta de que, bueno, que está mucho mejor cuando llevaba un tiempo en la cueva que cuando estaba recién hecho. Para mí está buenísimo. Le falta esa textura untuosa, a lo mejor, que le se hace con el tiempo. Le falta la textura untuosa porque este queso todavía le faltan pues 15, 20 días de maduración. Cada vez se va afinando más. Ahora puede tener a lo mejor un toque salado. Cuanto más se van mezclando las grasas con los hongos, más plano se queda, un sabor más auténtico de Cabrales. ¡Pero qué hambre! ¿Dónde podré comer el azul más asturiano y beber un culino 2 de sidra? Próxima parada, Arenas de Cabrales. Esther es la mejor aliada a estas horas. Van a ver por qué.
Lo que da de sí el Cabrales. ¿Cuánta nata para cuánto Cabrales? Un litro de nata, pues como 400 gramos de queso. De Cabrales, sí. Vale. La nata la vamos, yo suelo agregar así un poquito, la voy así deshaciendo poco a poco. Eso es. Puedes hacer las patatas al Cabrales, puedes hacer unos escalopes y también bañarlos con la crema del queso. Los espaguetis están muy ricos con la crema del queso. Pasta. Bueno, yo como hasta el pescado con ella, las ensaladas incluso. Pues vamos fuera. ¡Culín de sidra, Sagües! ¿Cómo es el dicho? ¿Cuatro culines? Cuatro para el cliente. Uno para el suelo y otro para el chiflero. Vamos nosotros a comernos el paté de Cabrales. Ay, estos bancos corridos, cómo me gustan. ¿La mermelada también la haces tú? Normalmente sí. A ver, ahora por ejemplo la tengo de arándanos. Después, ahora que empiezan las manzanas, suelo hacer de manzana. Entonces igual la pongo con mermelada de manzana. Según la época, así las frutas, pues voy poniendo. Varío. Riquísimo. Vale, gracias. La ruta de la sidra no ha hecho más que empezar. Mis pasos ahora se encaminan hacia el centro del Principado. Me dejo llevar por la comarca de Villaviciosa y me voy a coger manzanas. Más de 100 variedades se dan solo en esta tierra única. Básicamente lo que hacemos ahora es sacudir, caen las más maduras. Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos en una pumarada, en pleno Asturias. Y miren qué manzanos. Con la suanina, con la ernestina. La ernestina va a aportar dulzor, la suanina algo más de acidez. Estamos imaginando la sidra ideal. En La Bandera me garantizan que en cualquier lagar voy a comer muy bien. Me apunto a una espicha, la apertura de la pipa que contiene la primera sidra del año. Una fiesta en la que admiro cómo se escancia esa bebida celta con aroma a manzana. No puedo beber hasta que la sidra no se ha espalmado, o sea, hasta que no se han deshecho todas las burbujas. Me recomiendan comer mientras bebo. No tienen ni idea de que no me puedo resistir a esta selección de quesos. Un buen aperitivo, ¿verdad? ¿Se imaginan hasta dónde puede llegar la pasión por la sidra? Pues asómense al pueblo ejemplar de Torazo, porque aquí las manzanas cuentan que hacen maravillas en la espalda, por ejemplo. Del Principado de Asturias, hacia Oviedo. Se me hace la boca agua pensando en el salmón ahumado del balneario de Caldas. Pero no puedo privarles de esta estampa, Santa María del Naranco, templo prerrománico, patrimonio de la humanidad. Ahora mismo me encuentran en una villa termal con muchísima historia. Entre el oriente asturiano y occidente me van a permitir un descanso en el centro. Muy cerquita de Oviedo, en Las Caldas, encontramos un balneario, un verdadero paraíso termal que tenemos que disfrutar. Esta es la zona del patio, es la antigua casa de baños del siglo XVIII. Aquí se mantuvo toda la estructura, se rehabilitó totalmente. Y es donde antiguamente se hacían todos los baños de agua mineromicinal. Estas aguas no son aguas que se calientan, sino que las rocas que hay debajo, en función del punto de la tierra en el que estén, les va a dar más frío o más calor. Y en función del punto de la tierra en el que estén también, las propiedades de las rocas les van a dar unas propiedades u otras. Este nirvana se puede compartir con la pareja, con un grupo de amigos o de amigas, e incluso hasta la madrugada. Estamos ahora pasando por estas piedras que nos están activando la circulación. ¿Más oxígeno puro en Asturias? Pues sí, aquí en el balneario de Caldas nos proponen esto. ¿Esto es oxigenoterapia? Chute de aire puro. Pero qué hambre dan las aguas mineromedicinales. Mucho. Me hace además mucha ilusión también encontrarme con el cocinero que me va a dar de comer aquí. Es el chef de la mítica Casa Fermín, que ahora también dirige estas espléndidas cocinas. Luis Alberto García, insuperable siempre, me promete un homenaje al salmón asturiano en vías de extinción. Se trata de hacer un enrejillado, con lo cual ya hemos perdido lo que es la base donde vamos a colocarlo. Después tengo aquí unas salsas, una salsita de cerezas, que le hacemos dos puntos, un pimiento amarillo que es un pelín dulce, y aquí es un aceite de perejil. Ya diríamos que tenemos un poco, empezamos al contraste de los colores con los sabores. Y ahora
De forma armoniosa vamos a colocar unos germinados o microverduras también, que nos va a permitir dar un colorido especial. Vamos a ver cómo cada vez que tomemos un bocadito de salmón con uno de estos germinados, o de guisante o de mostaza, pues nos va a saber diferente el salmón. Ahora nos colocamos el salmón ahí en el centro. Es que el protagonismo coge el salmón sobre esa base y le vamos un poquito de sal, maldo, no mucho, porque el salmón viene perfectamente en su punto exacto de sal. Y después habrá de servir lo que vamos sería un aceite con una vaina de vainilla y una semilla de vainilla. De esta forma, la vainilla nos da un dulce muy largo y esa combinación del ahumado tan elegante como tiene ese salmón con la vainilla y ese yogur con los germinados, tenemos un plato realmente sorprendente y para disfrutar. Soberbio, asturiano, ¿eh? Totalmente. Yo creo que es un plato que es impactante visualmente. En Asturias debemos de presumir y mucho de muchos productos y la sidra es uno de ellos. Esta es una sidra diferente a la sidra natural de Escanciado, también diferente a la sidra de Nueva Expresión, que es esa sidra que no necesita el Escanciado, la podemos tomar con un vino simplemente directamente. Esta es una sidra, digamos, doble fermentación en botella, lo que sería equivalente, sin compartir, si no es invertido en un cava o un champán, pues con la manzana. Llega salmón. Muchas gracias. El plato está bautizado como taco de salmón ahumado con yogur, aceite de vainilla y germinados. Turísticas que vamos a iniciar por el occidente asturiano, vamos a ver cómo se elaboraba antaño la caldereta de oveja, esas ovejas que traían los pastores extremeños a las majadas que hay alrededor de los lagos de Somiedo. Aquí también degustaremos un pote asturiano maravilloso y un arroz con leche. Bueno, a tan solo una hora, por ejemplo, de estos teitos, ya en la Asturias marinera, vamos a poder ver cómo se hace, o cómo se hacía también antaño, como hacían los marineros de Cudillero, el curadillo. Y acabaremos probando una merluza a la sidra, una merluza de pincho, que me parece que está también buenísima. Asturias es bella, es añorada, es la del mar bravío, como canta el poeta Francisco Valle Poo. A medida que la recorro, a mí también se me ocurren mil piropos. A Cudillero, a su merluza, atentos a este lobo de mar. Este es nuestro hombre. Mantener la vista en el horizonte. Porque si no me mareo. ¿Y por qué? Porque no consigues mantener el rumbo. Ah, qué bonita, es impresionante verla desde aquí, ¿eh? ¿Esto cómo se llama? Yo lo conozco como cala, pero aquí sí tiene otro nombre. Aquí los llamamos arreos. De crío, pues jugué muchísimo por aquí y siempre tuve algo especial. Él es el patrón mayor de la cofradía de pescadores, sí, de aquí, de Cudillero. Sí. Tú nos vas a enseñar por qué esa merluza famosa en el mundo entero es tan rica, ¿no? Efectivamente. Vamos a esperar un barco ahora que entra y veréis cómo es todo artesanal, cómo son barcos, pequeños barcos, familiares, uh-huh, en el que va un padre con dos hijos y salen pues, por la mañana y regresan pues, a esta hora, media tarde. ¿Todos los días? Todos los días. ¡Lujo, ¿no? ¡Qué bonita! ¿Se ha dado bien el día hoy? No. Esto es poco. ¿Y un día bueno cuánto tiene que ser? De 200 para arriba. ¿De dónde son ustedes? Nosotros de Aragón. Ah, de Aragón, o sea, que están flipando como yo, ¿no? Pues igual que usted. Esto es. Esta es una merluza de anzuelo del pincho. Podéis ver el brillo que tiene. Y la suavidad en... una calidad que está fuera de toda duda. Esta, cuando llega al mercado, tiene menos de 24 horas. De la forma tradicional, por la galla. Por la galla. No me voy a cortar, ¿no? Hacia arriba. Ahí estamos, muy bien. ¡Jope! Pesa más que un bebé, ¿eh? Vamos a uno de los almacenes de pertrechos que utilizamos para guardar los enseres de los barcos, los aparejos, las redes. Aparicio está salando lo que será luego el cebo para pescar cangrejos, para que a su vez piquen luego las lubinas. Y aquí nos van a preparar un curadillo que vais a ver.
¡Qué bueno! ¡Qué cocina más rudimentaria! ¡Y qué cantidad de curadillo! ¡Y qué aroma! ¡Qué olor! ¡No, míralo, Polo! ¡Qué fuerte! Pues esto es un curadillo, es un escualo. Cuidado con la pincha, la piel. Pincha. Sí, y sí, así no, o sea, en un sentido no te notaría nada, pero este me es lija, es que es pura lija. Y lija perfectamente. Ya, qué fuerte la piel del curadillo. ¿Y esto se ha de rehidratar? Sí, esto se abre en canal, se limpia, se viscera, se pone a secar sin sal durante 6 o 8 meses. Luego la preparación sería rehidratarlo durante 24-48 horas, cambiándole el agua, hincharía la carne y luego se pelaría y luego se prepararía con un guiso pues, con cebolla, pimiento, tomate, un guiso tipo carne. Tenemos un buen chorro de vino blanco. ¿Cómo huele esto? Un poco de pimentón dulce. ¿Ahora se tapa? Y lo dejaremos frisar a fuego lento. A ver, yo con los percebes, el aperitivo. A ver, que llega también ahora el curadillo de Luis. Y por favor, escáncianos una sidra. Bueno. Salva, qué espectáculo, qué espectáculo. Siéntete conmigo, Luis. Sidra. Muchas gracias. Bien. ¿Le ha quedado bueno? Bueno, pero no, cojonudo. Ah, es que yo no entiendo. Me ha parecido que estaba rico, pero si tú lo dices... Esto fue lo que quitó la hambre a este pueblo en las invernadas. Por el invierno estaba asegurado que no se iba a pasar hambre. Esto eran los jamones de los pescadores. Porque cuando llegaban aquellas épocas en que no había... Un día no se iba a la mar, el otro día tampoco, pues había que recurrir. Unas veces patatas con curadillo y otras veces curadillo con patatas. Pero bueno, la cosa era ir tirando hasta que llegara el buen tiempo. Y gracias a esto, que no necesita sal ni nada, simplemente el aire. Me ha encantado el curadillo. Y curiosamente, el lugar que vamos a visitar ahora está regentado por el presidente de la cofradía del curadillo. Concha. Don Santiago. Buenas tardes. Gracias. Oye, ¿qué aquí tal? ¿Qué más se come? Pues además, aquí vamos a comer una merluza del Pincho estupenda porque es la base fundamental del restaurante Mariño. Pero te voy a enseñar las vistas que tenemos, que es algo también fundamental, ya lo verás. ¿Vale? Es algo importantísimo porque las vistas que tenemos a la Concha y al vivero del Alga Palmaria... Siempre le he tenido mucho respeto a la merluza. No controlo bien su punto de cocción. Esta es pues la oportunidad para observar cómo la trata un joven cocinero, aunque sobradamente preparado, José Ramón Fernández Mariño, la cocina a la salsa de sidra en un restaurante de toda la vida, el de su tío Santiago. Que es con cebolla, un poco de pimentón, harina, fumé y sidra. Puede valer así. Vale. Ahora dejamos que hierva un poquitín. ¿Se ha de reducir? Sí. Dejamos que vuelva a hervir otra vez y luego ya lo trituramos. Y luego lo vamos a acabar en el horno con unas almejinas de guarnición. Eso es una ración. Sí. Estamos en Asturias, ¿eh? Además de sabrosos, generosos, ya sabemos cómo son. Y ahora sí, te voy a presentar algo muy importante. ¿Mm? Es mi hija Nelly, es la tercera generación del restaurante. Este año cumplimos 50 años. Hola Nelly, enhorabuena. Y menuda responsabilidad, ¿no? Pues sí. Tramo de gastroturismo que inicio con la misma emoción que empecé, por cierto, hace ya una semana, me sitúa en el interior del occidente de Asturias, quizás en su parte más desconocida. En este territorio, el oso pardo me puede dar una maravillosa sorpresa. También hay quien batea recreando la fiebre del oro que también se vivió en esta tierra.
Yo simplemente sigo la pista del menú de transhumancia que se come por aquí, en Pola de Somiedo y en sus alrededores. Concretamente, en este hotel de montaña, rebosante de diseño, y luego comprobaremos también que de afecto llegamos a la sobremesa. Estos señores reposan la caldereta de oveja y el pote asturiano de Inés y de su impecable equipo de guisanderas. Pero yo aquí, en Pola de Somiedo o en el Parque Natural de Somiedo, venía buscando los pastores, no los pescadores. ¿No es que también? Los pastores y la caldereta de oveja son mi último objetivo en un viaje por el Principado de Asturias, que ahora me depara una sorpresa estupenda. Un paseo por el Parque Natural de Somiedo, reserva de la biosfera. Del pueblo del Valle del Lago nos vamos al Lago del Valle. Son 2 horas aproximadamente, no 200 como dicen los caminantes. Y en cualquier caso es el lago más grande del Cantábrico. Y ahora sí, ya me he ganado la caldereta de oveja a la que me acerca mi amigo Aurelio, un asturiano peculiar y generoso que me va a presentar a Chema. Por aquí es donde vamos a encontrarnos con los últimos vestigios de la transhumancia y con un pastor que todavía nos puede comentar cómo se hacía la caldereta y la comida que los pastores en su día preparaban para hacer las reuniones sociales, que se llamaba una borregada, y se hace con la oveja adulta, con la carne de oveja ya adulta, que es la que tiene más consistencia y más sabor. Lo vamos a regar con un poquitín de vino blanco. Ahora, regamos bien con un poquitín de vino blanco. Un poco de coñac. Y después un poquitín de vino de Oporto, que da un gusto a la carne muy bueno. ¿Los pastores ya utilizaban tantos tipos de vino? Sí, porque como venían a la parte de Extremadura, pasaba mucho a Portugal y siempre traían vino de... Ah, el vino de Oporto, tiene que ver con eso. Esta es la caldereta. La caldereta está inspirada en la que hacían los pastores. Los pastores antiguamente, en las brañas. La caldereta, me han dicho que forma parte de un menú. Sí, un menú. ¿De un menú? ¿Cómo lo llamáis? El menú de la transhumancia. ¿Y qué lleva ese menú? Pues, mire, lo primero es el pote de berzas. ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Esto es lo que comen los turistas ahora que vienen a Pola de Somiedo? Pues sí. Primero el pote, luego la caldereta y de postre el arroz con leche. Me encantaría aprender a hacer el arroz con leche. ¿Tenéis un delantal? A ver si... ¿Cuántas horas aquí? Dos horas aquí. Sin parar, ¿no hay que dejarlo? No, porque si no ahuma. Ah, ahuma es que se pega, ¿no? Sí, pegas abajo, eso sí. Ya. ¿Dejas que le vaya dando vuelta yo? Toma. A ver, y tú me cuentas, ¿cómo has empezado? Empecé a escocer un poco el arroz 10 minutos. ¿Se escuece el arroz? Sí. ¿Se escuece? Sí, un poco. ¿Sí? Y después herví la leche. ¿Sí? Después lo mezclé todo, echamos un poco de canela y algo de limón. Y a la vallar hasta eso. Y después a última hora le echamos un poco de manteca y como la leche no iba como la de antes de vaca, antes no hacía falta echar, pues le echamos un poco de nata líquida. ¡Jope! Y mira cómo está, así de cremoso. Sí. ¿Este también se quema o no se quema? Sí, el que lo quiera quemado, coma, quema, pues. Con los dulces asturianos hemos topado. Estos podrían dar paso a otra ruta desde el Gijón más goloso, por ejemplo. Pero esas ya serán otras historias, las de una gastronómada que ahora les dice hasta siempre. Mientras tanto, cómanse la vida.